Por el mes de octubre del 2018 pudimos llegar a Irlanda del Norte y a Irlanda, en la actualidad dos países que comparten la misma isla y la misma historia. Hoy, con diferentes monedas, varias religiones cristianas y no cristianas y un mismo clima que en ocasiones los azota fuertemente, afortunadamente en este viaje no nos tocó esa mala suerte. Tuvimos poca lluvia y ventarrones, más aún en las costas de la isla. Me sorprendieron muy gratamente sus campos, sus praderas, su mar bravo y eterno, sus arrecifes, las capitales bulliciosas y rápidas, su gente hospitalaria, su ambiente estudiantil que a altas horas de la noche sigue la rumba como si no hubiera un mañana, y su cara digna frente a una Europa pujante y suprema. No olvidaré las conversaciones casuales con irlandeses de todas las edades que en cualquier bar y en cualquier café se detienen para dar una amplia explicación de algún tema a los turistas, demostrando calidez y honor. Gracias, Irlanda, por tan bonitos días que pudimos pasar por ahí. Ahora entiendo por qué tanta gente de todo el mundo se ha ido a vivir a esas tierras y por qué los millones de irlandeses residentes en los rincones del planeta continuamente regresan a festejar con júbilo a la tierra que los vio nacer. En la postproducción, Roberto Valentín Buelna Ochoa. Yo soy Félix Castillo.